Buenas tardes, queridos niños del Colegio San Juan Bosco del segundo grado. Hoy fin de semana, viernes 29 de octubre del 2021. Vamos a continuar nuestra clase de matemática, ¿no? Vamos a resolver problemas de cantidad. A ver, nosotros estábamos viendo operaciones combinadas, ¿no? Operaciones combinadas. Observa y completa los espacios en blanco con los signos de las operaciones que corresponden. Luego encierra la alternativa correcta para cada caso. Me dan estos números. 9, 6, 8, 3 igual a 30, ¿no? Y yo tengo que colocarle los signos. Tengo que llegar a colocar los signos para que me dé como resultado 30, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver, vamos, ¿me dan ideas? A ver, chicos, ideas, para que no se duerman. ¿Cómo iría? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo sería? ¿En más? A ver, 9 más, ¿ya? A ver, vamos a ir colocando 9 más. ¿Ya? ¿Qué más? Menos. 9 más, menos. Muy bien. A ver, vamos viendo. A ver, la B. A ver, la B me dice Danixa, ¿no? No es, esta me está dando. A ver, ah, no, no hay alternativa, más, menos, no hay, la mixa. Ya, tenemos que encontrar las alternativas que están acá. Por, menos, más, por, más, menos, ¿ya? A ver, vamos a ir entonces, primero vamos a poner, a ver, ¿cuál ponemos? ¿La A, la B o la C? A ver, vamos a ver la B. Menos, más, todavía no lo hagan ustedes, porque de repente está mal y no quiero que estén borrando, ¿ya? A ver, 9 menos 6, ¿cuánto es? 9 menos 6. 3, ¿cierto? 3. Pero acá tengo un 8 por 3, ¿cuánto es 8 por 3? 24, ¿no? 24. ¿Y cuánto es 3 más 24? 28. No. 27. 4 más 3, 7 y 2. Muy bien, entonces la B no es, ¿no? Y voy a borrar todo esto, ¿no? No es la B. A ver, vamos a probar con la A, ¿ya? Por menos por. 9 por 6, ¿cuánto es 9 por 6? 54, ¿no es cierto? 54, bajo el signo menos y resuelvo. 8 por 3, ¿cuánto es 8? 8 por 3. 24. 24. Entonces, 54 menos 24, ¿cuánto me da? 30, ¿no? ¿Y cuánto es el resultado que me da? 30, ¿no? Muy bien. 30, ¿no? Entonces quiere decir que la alternativa es la A. La B. Ahora vamos a resolver la B, ¿ya? Vamos a empezar por...
¿Qué alternativa empezaremos a ver? La B. ¿Por cuál? La C. ¿La A, la B o la C? ¿Cuál empezamos? La C. La C, a ver, vamos a ver la C. Menos, por y más. Ya, ojito que acá hay una multiplicación. Primero tengo que resolver esto. Primero la multiplicación, ¿ya? Bajo el 25. Muy bien, bajo el signo menos, 5 por 4, 20. Y bajo el más 6, ¿no? ¿Cuánto será 25 menos 20? 5. Bajo el más 6, ¿cierto? ¿Y cuánto es 5 más 6? Es 11, Luis. 11, muy bien. Y aquí está el... La respuesta es entonces 11, ¿no? Ya, continuamos. Ahora dice nivel 2. Carmen y Jorge recolectaron víveres para donar a los hermanos del sur que más lo necesitan. ¿Ya? Recolecté 120 víveres, dice Carmen, ¿no? Y Jorge dice, yo recolecté la tercera parte de los víveres que tiene Carmen. A ver ese audio. Ya. Muy bien. Entonces, si me están diciendo, me dicen que ella ha recolectado 120 y es la tercera parte, vamos a dividir, ¿no? 120 entre 3, ¿no? Entre 3. 12, cojo 12, cojo el 12 primero por partes, ¿no? Porque 1 entre 3 no se puede. Entonces, 12 entre 3. ¿Cuánto será 12 entre 3? ¿Saben? 4. 4, muy bien. 12 entre 3 es 4. 4 por 3, 12. 12 menos 12, 0, ¿no? 0. 0. Bajo el 0, ¿no? Porque tengo que bajar el 0 que tengo aquí, lo bajo. ¿Ya? Lo bajo. Pero 0 entre 3 es 0, ¿no? 0. 0 por 3 es 0, ¿no? Y nada. Muy bien. Entonces la respuesta es recolectó. Matemática, actividades, página ¿matemática? 216, ¿sí? ¿Matemática también? Sí. Recolectó 40 víveres.
¿Ya? ¿Terminaron de copiar? Muy bien, continúo. Miguel le regala la mitad de sus 42 canicas a su amigo. Si después se le caen 12 canicas, se le caen 12, ¿cuántas canicas le quedan a Miguel, no? A ver, vamos a resolver esta operación combinada, ¿ya? Dice, Miguel le regala la mitad de sus canicas. ¿Cuántas canicas tenía Miguel? A ver, Emily. ¿Cuántas canicas tenía Miguel? Tenía 42, ¿no? Voy a poner 42. Y de esas 42, menos, vamos a poner de esas 42. Así es. De esas 42, dice, Miguel le regaló la mitad, ¿no? Le regaló la mitad. De esas 42, le regaló la mitad. ¿Ya? Y luego, dice... Y dice que de esas se le caen 12, ¿no? Se le caen 12. Muy bien. Se le caen 12. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver primero la división que tengo aquí. ¿Ya? 42 menos 42 entre 2. ¿Cuánto es? Veintiuno. Voy a resolverla acá, la división mejor, ¿ya? 42 entre 2. A ver, miro acá. Agarro el 4. Primero agarro el 4. Miren acá para que entiendan la división. Cojo el 4. 4 entre 2. 4 entre 2. ¿Cuánto es? 4 entre 2. 4 entre. 2. 4 entre 2 es 2, ¿no? 2 por 2. 2 por 2 es 4. Miren, aquí pongo el 4 y resto. 4 menos 4, 0. Bajo el 2 que está acá. El 2 de aquí, lo bajo, ¿ya? Lo bajo. ¿Cuánto será 2 entre 2? 4. 2 entre 2. 1, 1, 1, 2 entre 2, 1, 2 por 1, 2, ¿no? Coloco el 2 acá y resto, 2 menos 2, 0. Y acá sigo resolviendo. Menos 12, ¿no? Ahora sí. 42 menos 21. ¿Cuánto será? 12.
40. 21, 21. Sí. Acá lo voy a hacer, ¿ya? 42 menos 21. ¿Cuánto es 2 menos 1? Emily. 2 menos 1. 1, 1, 1. ¿Y 4 menos 2? ¿Cuánto es 4 menos 2? 2. Por eso salió 21, ¿ya? ¿Y cuánto será 21 menos 12? 40, no, 21 menos 12. 42. No, a ver, 1 menos 12 podrá. 29. No, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Le presto, ¿no? Presto a la decena. Una decena, ¿no? El 2 se convierte en 1. ¿Cuánto será 11 menos 2? 1. Ya. 9. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, Emily. Emily, a ver, ¿cuánto es 11 menos 2? Bruno, tu audio, ¿cuánto es 11 menos 2? No, hijita, 11, 11 en tu cabecita, 11, 11 menos 2, ¿ah? 11, 11 menos 2, 11, al 11 quítale 2, 11 retrocedes, 11. A ver, escúchame. A ver, a ver, a ver. A ver, silencio. A ver, 11. Tengo 11 en mi cabecita y comienzo a retroceder. Le quito 2. 11, 10, 9. 11, le requito 2. 11, 10, 9. ¿Cuánto es la respuesta entonces? 8, 8. 9, mi amor, 9. Porque mira, 11, mira, 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 mira. Mira, 11, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y dice que le quitas 2, voy a quitarle 2 de acá. ¿Cuántos me quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? ¿Comprendiste? Y 1 menos 1, 0. Entonces la respuesta es 9, ¿no? ¿Cuántas canicas le quedan a Miguel? Le quedan 9. Me quedan 9 canicas. Muy bien. Nos quedamos copiando. Ya, nos quedamos copiando nosotros, ¿ya?